Pero hablemos de otras cosas porque están molestos por no ser incluidos en el nuevo programa de subsidios por parte del MAGA. Agricultores anuncian que podrían tomar medidas de hecho. Tras conocerse que el Ministerio de Agricultura eliminó el programa de fertilizantes y en su lugar se anunció el subsidio de 200 quetzales para un aproximado de 700 mil campesinos, quienes no fueron incluidos en el programa decidieron llegar hasta las instalaciones del MAGA para exigir lo que ellos creen es su derecho. Número uno, presentamos la solicitud en el mes de junio. Como nos han, no nos han querido atender, el día de hoy estamos trayendo otro listado, ya los listados de las personas con su número de nombre, número de DPI, aldea eh, y municipio. El siguiente paso, si no nos atienden, es que van a tener aquí a las 10.200 personas manifestando en este ministerio. ¿Es necesario llegar a esa Es necesario, porque si no nos atiendan, es necesario, porque mire, Entonces nosotros pedimos al ministros que nos atienda que nos dé la oportunidad a la gente pobre, son para, para el subsidio. Al Camopo, podemos comprar un quintal de abono y solicitamos del gobierno también, podemos el apoyo también a él. Los campesinos aseguran que de no ser escuchados realizarán bloqueos para lograr que así se les ponga atención a su solicitud. Telediario Información Actual.